La vacunación frente al virus del papiloma humano, VPH, es una herramienta poderosa y fundamental, ya que además del cáncer de cérvix causado por este virus, podría prevenir otros 5 tipos de cáncer: de vagina, de vulva, de ano, de pene, de orofaringe, también producidos por este virus y que afectan tanto a hombres como a mujeres. Aunque para estos todavía hay que terminar de desarrollar las labores de cribado, según aseguró el coordinador de la unidad de patología TGI-VPH de la HU Infanta Leonor y vicepresidente de la asociación VPH, el doctor Jesús de la Fuente. El experto ha incidido en la importancia de la vacunación frente al virus del papiloma humano también en la población adulta, con el objetivo de conseguir que estos cánceres producidos por el virus del papiloma humano tengan una incidencia similar a la que tienen los cánceres raros. En este sentido, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Jaime Pérez, ha incidido en la necesidad de concienciar sobre la prevención a través de las vacunas, ya que evitan mucha carga de enfermedades. Además, el doctor Pérez ha resaltado que las vacunas suponen un ahorro para el Sistema Nacional de Salud al prevenir ingresos hospitalarios. Asimismo, el presidente de la AEB ha destacado que uno de los progresos más importantes está en la inmunización frente al virus respiratorio sincital, que en esta temporada epidémica ha reducido los ingresos hospitalarios en niños inmunizados entre 80 y 85%. Por otro lado, el doctor Pérez remarcó que las vacunas sirven para aumentar la equidad en la salud y que por ello hay que conseguir que lleguen a todo el mundo. Las vacunas suponen una inversión para el aumento de la sociedad. Hay que investigar para conseguir más vacunas, especialmente en enfermedades respiratorias, tuberculosis y VIH. Además, tenemos un reto muy importante en las administraciones públicas, que es conseguir investigar para poner en valor la vacunación y conseguir evaluar los impactos que tiene la vacunación positivamente para que nunca se nos olvide lo que conseguimos evitar.